knows, maybe we'll get lucky. Específico, rojo, azul, oro, el normal. Se supone que estamos en zona medio segura, hemos aterrizado aquí, vamos en columna. Rojo por delante y azul, uno de tus hombres que cierre detrás de Vestero. Y que cierre. Vale. Vamos a ver los médicos juntos, ¿eh? Interrogo. Ok. Pues... Nena, nos movemos. Uf, hemos caído unos pocos sin armas, ¿no? Estoy desarmado. Sí, por supuesto. Desarmado. Tranquilo. Bueno, pues los armados vamos a donde. Los desarmados detrás, columna. No hay problema, yo tengo armas. Salgo, saliendo, rumbo este. Corriendo. Voy más ligero que sobre paso. Segura. Antes que nada, antes de llegar con el tipejo este, todo el mundo se rearma, con lo que tenga que rearmar. Lo dicho, ¿y qué harías tú? Recibido. Piju, ¿sabe lo que tienes que coger? Sí, cogeré un enfilo, un Garan y granadas. Garan creo que no hay. Lee enfilo. Vale, Iker, cógete una Lee enfilo. Otis la Bren y yo una Sten, ¿vale? Ok. Sí. 33 kilos. Como máximo, sí, como máximo. ¿Cuántas cintas llevas? ¿O cargadores? 16. Vale, eso bueno. ¿De cuántos? 8 ventanas. ¿De cuántos son? ¿De cuántos cartuchos son cada cargador? 30. Vale, no, nada, que tengo más en principio. ¿No cojo nada pues para ti? No. Buen servido. Servido. Vale, bandera listo. Cubriendo al norte. Listo. ¿Necesitaría combate listo?
Estoy cubriendo este. ¿Cómo vas? ¿Estás listo? Estoy listo. Vale, pues vente conmigo al norte y cubrimos aquí el norte lo que pueda venir. Soy el de la boina roja. Sí, te tengo en vista. Las cajas son iguales, ¿no? Vale, permanece cubriendo pero de rodillas, tranquilo, que no hay, por lo visto estamos en zona segura. Pero cubridme a cada lado de la carretera, ¿eh? No os pongáis en medio de la carretera. ¿Cuánto pesas? 30. Llévame una bomba Fiat, ¿vale? De la okay. Una sola. O un par. Espérate, Femme, porque lo mismo lo tenemos que meter en vehículos también, y si podemos cargar algo en los vehículos, se carga. Vale, bueno, de momento Fiat. No me carga la gente de peso. Vale, bueno, entonces nada, con 30 está. Si tenemos que ir a patas, pues cuando estéis los binomios listos, me avisáis. Segundo. O sea que van ligeritos. Sí, he cogido el Enfield, cargadores y una puerta. Vale, este es listo. Otis está listo. Ok. ¿Y listo? ¿Está listo? Otis listo. Internet. Vale, azul listo, líder. ¿Cuál? ¿Rojo? Rojo listo. Vale, voy a hablar con el medio. Hace con 8 bombas. Son mala percusión estas, pero también acuérdate de los climáticos. Sí, ya los tengo cogidos ya. ¿Escucháis todos? Sí. Sí. Vale, ¿todo me lee el mensaje o solo yo? Solo tú. Vale, tenemos que dar con el tal Frost este. Vale, y no han dado una marca en el mapa. Tenemos que hablar también con oficiales que nos encontremos por el camino para dar con el paradero del Frost, ¿vale? Vale, tenemos Frost, veis una marca en 174,768, otra en 10.000 o como coño se diga, y otra en Provien. Y los alemanes se están reagrupando y dando un poquito por el saco, ¿vale? Bandura. Sí. Bien. Vamos a movernos en 3 kilos, ¿de acuerdo? Ok. Vamos rumbo sur. Marca para que nos vea. Okay. Las ves, ¿no? Sí, señor. En el cruce ese nos bajamos, si vemos antes cualquier cosa, nos bajamos antes, ¿de acuerdo? Ok. Y nos meteremos a patas a la ciudad esa, ¿de acuerdo? Una vez la veamos y la tengamos segura, volvemos a por los vehículos. Ese es el primer paso. Rojo irá en un vehículo, azul irá en otro. Y oro iremos en el último. Así que si ponerlo allí en
Iker. Mete ¿sí? Iker, no, perdón, Leta. El segundo vehículo. Tú me conduces. Empezando okay. por el sur, ¿vale? En el segundo vehículo. Coloca uno y lo pone en el tercero. El que más cola te da y lo pone en el tercero. Sí, hay un par de que pone ametralladora, ¿eh? ¿Es esto, no? Todos. El primero, si hay alguno con ametralladora, que vaya el primero. ¿Este no, Iker? En principio yo creo que sí. Cuidado, cuidado, que se atropella. Hijos, cuidado. Hijos, que te atropella. Este bandura. Este. Azul, este es el nuestro. Ah, no, que no tiene ametralladora. Vale, nada, no digo nada. Este, sí. ¿Este no? Sí, ese es. Voy a poner la carretera, ¿vale? Son todos sin ametralladora, ¿no? Ah, no, hay uno con ametralladora. Oh. Bandú, el tuyo que lleve ametralladora, ¿vale? Vale, sí, voy a ver si consigo. De ametralladora, tú no conozcas, vale. ¿Ok? Cualquier amenaza, ah, bueno, vale. A un lado de la carretera. Vale, espera, pijo, que voy a tirar el vehículo. Sí, vale, vale. Bandura. Bandura. No metéis nada, metedlo en el de atrás porque va a ser el nuestro, ¿vale? Pues sí. Espera que le saco también y así lo podemos. A ver si pillo uno con ametralladora. Vale, entonces me quedo entonces yo con este. Ya lo adelanto. Que juega. Vale, pijo, te toca conducir. Vale, eso. Mete lo que... Este me lo quedo yo tercero. Voy a meter botes de humo, cargadores incluso, bombas del PIA. Uy, esto no lo había visto yo, pero ya es que malas las ametralladoras, ¿eh? Ah, bueno, así mejor un poco. Vale, rojo listo. Azul no, un minuto. Vale, pijo, yo te voy a ir indicando. Okay. Bandú. Dime. No quiero riesgos, ¿vale? Sí, desde que veamos cualquier cosa... Lo más mínimo sospechoso, te echas a un lado de la carretera. Ok. Donde tú vayas al lado de la carretera que tú te pares, nos paramos todos en el mismo sitio. O sea, que búscate un sitio con cobertura, ¿de acuerdo? Vale. El lado del camino que tenga más árboles. Ok. Vale, esto no es guerra moderna, esto es Segunda Guerra Mundial. Cerme. Dime, estoy en la casa. Dime, sí. Estoy oyendo artillería a lo lejos, ¿no? Te da bandura instrucciones de que se pare un lado de la carretera si ve algún peligro. Ok. Te paras al mismo lado de la carretera que en cobertura. ¿Vale? Perfecto. Nada de figa, nada de historia. Esta es Segunda Guerra Mundial. Ok. Perfecto. ¿Ok? Sí. Sí. ¿Me escuchaste, no? Sí, lo segundo. Escuché. Sí. Nos paramos en... Si ellos se paran sitios. A la izquierda, tú a la izquierda. Ellos a la derecha, tú a la derecha. Perfecto. Estoy en el jeep aquí que ya me voy a... Me recuerdo cuando lo paso. Oye, pijo, ¿y qué se supone que es eso que tenemos justo ahí delante, los tubos esos? Encima de la rueda. Esto no es buena idea, Leta. ¿Qué? Tú no puedes ir por delante del hombre en blue. Un momento. Sí, pero fíjate, estás por delante. ¿Cargamos algún arma más en vez de jeep? He cargado yo un PIA por si acaso. ¿O un fusil de alguna semiautomática por si acaso? Venga, un Enfield y un Enfield. Pero tú lo has dejado mal. Vale. Y algo de munición que ya he puesto algo. Puedo coger otro. Ticker, ayúdale. Lo que coja él, tú coges lo otro, ¿vale? Venga, me cojo este. Pues se va a coger uno. Cuidado, aquí en movimiento. Un momento que le... Un Enfield. Vale. Vale, ya estoy. Ya. Asegurado de que lleváis las armas vuestras propias, ¿vale? Para hacer un vehículo en inglés, era el volante a la izquierda. Es verdad. No me había fijado yo en el detalle. Sí, Soul.
Si caigo, estás tú al mando. Ok. Si caes tú, tú designas al siguiente. Vale. He cogido Denfield, pero no me aparece para... No me aparece. Bueno, tampoco te coman mucho el tarrao. No, pero llevo encima, no sé qué te pasa. Sí, ponle manos. No, tengo las manos, pero no aparece. O sea, aparece... Sí, la espalda. Pues cógele con la rueda del ratón. Por eso. Ahí. Ahora. No me deja. Curioso. Sigue fuego en la lejanía. Bueno, hay que abreviar un poco. Si no podéis, tampoco decís tal, ¿vale? Lo dejéis en la caja o lo podáis, o aquí en el suelo y ya está, ¿vale? ¿Sí? ¿Nos movemos? Sí, Bandura. Sí, vale, ok. Pues Piju, vámonos. En marcha. Vale. Un poco más adelante nos vamos a encontrar una intersección. Tenemos que coger hacia la derecha. La tenemos ahí como a 100 metros más o menos. Vale, ahora por aquí, esta entrada, a la derecha. Y vamos a llegar a una carretera principal. Sí, señor. Vale, fuego por ahí, pero nosotros seguimos. Y ahora a la izquierda. Izquierda ahora. Por la carretera principal. Eso es. Y por aquí para allá. Vale, sigue. Vale, para aquí a la izquierda, entre los árboles, corre. Ahí. Párate, detente ahí, sigue metiendo un poquito más, un poquito más, un poquito más, si quieres. No, métete más, acércate más al bosque que tenemos justo enfrente. No avanza. Vale, pues nada. Si paramos, no nos quedamos de los vehículos. Ahí, ahí, vale. Párate ahora. Apaga el motor. Y salimos. Se supone que tenemos que parar un poquito más adelante, pero como empezó a oír tiros demasiado cerca... Vale, observamos, paramos, observamos, y si no hay nada, nos volvemos. Se han tiros muy intensos, pero no veo nada. No veo nada, y tampoco. Tampoco sabría decir si son aliados o... Bueno, amigos. ¿Son aliados? Yo creo que sí.
Espera, hay que avanzar, ¿eh? Pero creo que son aliados, ¿eh? Están disparando, supongo que hacia el pueblo, hacia el sureste. El punto de parada designado está aproximadamente a 100 metros desde esta posición. Vale, Piju, estoy contigo por aquí. Ah, esta parte aquí despejada, en principio. Tiene que ser que están atacando el pueblo, probablemente. Sí. Parecen disparados hacia el pueblo, pero en principio desde aquí no se ve nada. El punto donde tendríamos que haber parado está... Estoy a tu izquierda, Fermín. Vale, toma el coche y... Ok. Bueno, espérate. Vale, si hay buena marca y hay una costa 261 un poquito más adelante. 263. Vale, seguimos por la izquierda, en el camino del bosque. En paralelo, veamos lo vehicular. Vale, ok. O sea, vamos a flanquear, siguiendo el camino, entre el camino y el bosque, ¿no? Sí, seguimos la carretera por el día. Nos metemos okay. En Buchewedel, este... ¿Hay elegido la carretera? No, entonces. Siguiendo el camino, no, 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 y nos paramos vale. En las primeras casas, ¿de acuerdo? Ok. Después tú te fijas en la entrada y... con la cuestita. Afirma, sí. Vale, aseguramos ese. Ese es el que, vale. Ok. Ahí. Pues venga, vamos para allá. Señores, me vienen todos, nos vamos, rumbo 140, vamos a ir paralelos a la carretera. ¿Salimos andando? Sí, salimos andando. Okay. Lo voy moviendo ya. Ahí voy. De pie, caminando. ¿En columna? Columna, sí. Ok. Tú eres de... Mándame uno al cierre, ¿eh? Estoy ya. ¿Cuál? Otis, al cierre. Estoy ya al cierre. Vale, vas a hacer siempre el cierre, ¿vale? Que no vaya a ir los médicos. Sí, sí. Si no me equivoco, los vamos a flanquear, ¿eh? O a lo mejor los flanquean ellos a los otros. Te voy a mover. Enfrente a las primeras casas de pueblo. Sí. Primero vamos a limpiar este sector. Okay. Eso sí, aquí, el disparo. Vale, agachado. ¿Alguien tiene el micro abierto? Sí, yo, perdón. Ah, ok. Por ejemplo, si tenemos una valla, que estaría muy bien para hacer una línea de juego ahí, ¿eh?
Sí, aunque las vallas de madera las carga el diablo. Sí, pues las vamos a ver. Piju, ¿estás conmigo? Detrás. Vale, únete conmigo, vamos a ponernos ahora por el binomio. Bueno, vamos por el otro de la casa, ¿sí, no? Venga. Mira a ver qué tal está la casa dentro. Me imagino que está limpia de todos modos, pero por si acaso, tiene una visual. Aparecemos por el otro lado, vacío, vale, ok. Limpia, ¿no? Vale. Senme, ok, vamos a saltar hasta la valla. Estamos en la valla. Saltamos la valla. Ok, cubrimos. ¿Cómo está la casa? Vale, pijos, vamos nosotros ahora. Y saltamos la valla. Vale, vamos a echar una visual nosotros por la carretera principal. Okay. O sea, vamos hasta la esquina que tenemos al sur, por aquí, hacia allá, y a ver qué hay por la carretera principal. Otis entrando. Casa limpia. Venme. Dime. ¿Me uno a vosotros o mantengo retaguardia? De momento únete a nosotros. Solo cuando requiera control del mando. No veo nada. No se ve nada por acá. Vamos a seguir avanzando por acá. Nosotros estamos avanzando por la cara sur de la casa, ¿eh? Ok. Yo también. Salimos. ¿A ustedes? Sí, he oído un disparo. Vamos a saltar la valla. Por el otro lado, ¿sí? Seguimos, porque por mi por tu lado, bien. Vale, Piju, ¿me sigues? Y que no, si es que está esta casa, creo que está dentro. Ok, sigo avanzando hasta la esquina. Estoy apareciendo por la esquina. Vale, ok, amigo. Vale, alemán muerto. Ahí tenemos a uno. Veo otro más. Rumbo 100. Vale, aquí hay que hacer un salto grande. Pasen de aquí. Quieto. Ok. Yo veo otro rumbo 80. Bueno. Sí, se ve que aquí. Sí, dime. El lado derecho, en el camino. Ok. ¿Nos ponemos por ese lado? Nos vamos al lado derecho del camino, que nos queda esta parte. Vale, pues nos vamos a mover. Venga, tranquilo. Nada, vale. Piju conmigo, venga. Vamos a dar un salto hasta el otro lado. Vamos para allá. Si me coge los prismáticos, te cubre, no te queda ahí el descubierto. Más cerca de la banda.
cuidado aquí dentro de las casas, esta parte aquí. No vaya a ser que nos demos un susto. Ya, limpio y despejado. ¿Y dónde están ellos? Que no los veo ahora. ¿Dónde están? Voy a acercarme a esta esquina, a ver. Vale, los oigo ahora, pero no sé dónde están. Tienen contacto en 60 de nuestra posición, más o menos. Yo no veo nada. Vale, vamos a hacer una cosa. Vente, acompáñame. Ah, que son nuestros. No, vale, que estaban matándonos. Lo ideal sería subir. Peligroso. Sí, a la segunda planta. Lo que es un poco peligroso. Uy, me están disparando. Ah, vale. Uy, creo que tenemos contacto ahí delante, ¿eh? Justo donde está. Ah, vale, no, es nuestro. No, coño, vamos a hacerlo. Vamos a subir a la segunda planta, a ver. Sin avisar ni nada. Sí. Ellos saben que estamos en este sector. Estoy por aquí. Vale, ves el lado derecho del fijado, ¿no? Sí, el principio del lado derecho está fijado. Vale. Mandamos a tu la hora por los vehículos que nos traigan hasta aquí, ¿de acuerdo? Ok. Seguimos la carretera ahora principal hacia el sur. Vale. ¿Te marco? Sí, te estoy viendo.
Imagino que hasta la intersección. Vale, va a ir Azul a buscar los vehículos y vamos a seguir por la carretera. Vamos a ir nosotros hacia el punto aquel allí y mantenemos allí. Vamos, pues. Total, pijo, que subí y lo que me encontré fue un árbol justo en la ventana. ¿Te he puesto el mapa a bandura? ¿Vas tú? Sí. ¿Dónde una paramos? Una zona de parada. Te he puesto más o menos al final del bosque, ¿vale? Para que lo tengas claro. Ok. Desde allí a ver si puedo, no creo que veamos la ciudad, pero bueno. Algo podemos ver, porque estamos más en alto, estamos... Hay más altura ahí. Vamos a los 79, la ciudad 255. El vehículo, pues sí. Vale, vamos, Piju. ¿Qué te ha dicho vuestro vehículo? ¿Lo montamos? Sí. ¿Normal? ¿Ah? Vale, cubrir sectores azul. Voy a hablar con Frena. Vamos arriba. Ah, ok, vale. Vamos para arriba. Vale, arriba, azul. Igual lo puesto. Bueno, Piju, te voy indicando igual. Y en principio vamos a seguir por esta carretera hasta la primera intersección, que está un pelín más abajo, más hacia el sur. Y ahí te indico ya. Okay. Este addon gira la cabeza más para atrás, menos. Vale, Leta, estoy listo. ¿Arrancamos ya? Vamos, Bandura, dale, dale. Venga. Vamos, Piju, para allá. Sigue por esta carretera así grande.
sigue por ella. Ahora deberíamos pasar un bosquecillo. Sí, señor, está ahí delante. Vale, sigue. Y sigue. Vale, ahora un poquito más adelante vamos a llegar a la primera intersección y hay que coger a la izquierda. Izquierda por aquí, este camino de tierra. Y todo el resto para allá. Si quieres darle más velocidad, le das a la E y te pilla más. Vale, la siguiente intersección otra vez a la izquierda, que la debemos tener pasada este cambio de rasante, más o menos. Sí, un poquito más adelante, a la izquierda. Aquí, y izquierda. Y ahora para la siguiente intersección, que vamos a una carretera asfaltada otra vez a la derecha, que es esa que tenemos ahí enfrente. Vale, y ahora vamos a recorrer este pequeño bosque y al final del bosque vamos a parar. Yo te aviso. Vale, uy, mierda, sigue. Vale, ahora aquí a la izquierda, párate, métete ahí y párate ahí a la izquierda. Vale, párate ahí y abajo. Luego me curo. Vale, ¿estás herido? ¿Hay algún herido, pijo? Yo, un sol mal. Toma el vale. Estrés, ¿no? Joder, ha ido de foco. Sí, sí. Negativo. Vale, pues hay que ir a por él. Vale, Tolma está herido. Pues vale, venga. Cojo el pie y vuelo eso, ¿vale? Venga. Pero asegúrate que no está muy cerca del vehículo. Cierto. Vale, entonces no vale. Vale, pues entonces nos movemos. Venga, sí. Hacemos una línea y avanzando. Dirección oeste, nos metemos un poco más en el bosque. Vamos a por el otro de la carretera, venga ya. Piju, ¿vienes conmigo? Sí, ¿detrás de mí? Voy detrás. Ok. Vale, abajo. Cuerpo a tierra. Hasta la piedra. Vale, ahí en la piedra hay donde cubrirse. Mierda. Joder.
tontería es esta? Voy a lanzar granada. Granada va. Granada va. Vale. Vale, un vacío. Piju, ¿te vienes conmigo? Sí. Vale. Vale, seguimos avanzando. Ese fuiste tú, ¿no? Vale. Vale, vamos a buscar el vehículo con Soulman. Vale, sígueme. Amigos, entrando. Amigos, entrando, ¿dónde están? Aquí, aquí estamos, aquí está todo. ¿Aquí dónde que no los dejo? Aquí, 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 no puedo... Ah, vale. Ok. Ahora vamos a por los demás heridos, ¿o me los habéis traído? No, está Senden, pero ahí que lo estaba tratando. Otis, mentiras, creo. No. Está tratando Otis, ok. Ok, creo que Otis. Bien, bueno, listo, todo disponible. Vale, vamos a intentar limpiar todo al otro que hay. Gracias, Leta. Bueno, pues... Venga, vamos, síganme. Amigos entrando, vale, a la derecha, ok, entrando, médico, ¿alguien necesita médico? Yo, ok, pongo algo contigo, vale, vamos a vale, Piju, vamos a cubrir nosotros en la carretera, hacia el sur, hacia el este, mentira. ¿Sulman? ¿Por ahí? Sí, vale, por ahí. Otis, listo, sanitario operativo. Vale. Piju, ¿ves la roca que tengo yo aquí a mi izquierda, sí, al otro lado de la carretera? Pero no me dejas ponerme dentro. Sí. Pues cúbrete allí, que así cubrimos los dos lados. ¿Por qué? Ok. Es que me han dado... ¿Dónde va el coche? Y ya. ¿Han dado una? Una visual desde aquí con los prismáticos. Vale, tenme listo, sanitario operativo.
En principio no veo nada, pero está la cosa un poco lejos. Vale, ya está bien. La verdad que menos mal, porque escapamos en tablita. ¿Dispararle con la ametralladora? No, me los encontré, me los topé tan de repente que... que no me dio ni tiempo. ¿Baldú? Aquí estoy. En principio de aquí no veo nada del... Ah, en 110 tenemos como un complejo de casitas, ¿vale? Ok. Ahora aquí a la derecha tenemos un carril. ¿De acuerdo? Sí. Lo vamos a coger a la derecha. Nos paramos en el bosque y entramos despacito hacia el complejo ese que está en el exterior, ¿vale? Vale, ¿el bosque te refieres a lo que tenemos a 150? Lo tienes marcado en el mapa. Ya te he hecho la parte. Okay. Vale. A partir de ahí cogemos rumbo noreste. Noreco. Por la carretera principal, por el lado izquierdo, hasta el primer complejo que hay antes de entrar en la Westmead. Vale. Y a partir de ahí entramos. A pie. Ok. Y ahí nos bajamos y eso. Después iremos a Frost, que desde ahí sale humo. Okay. Pero vamos a por la de Smith, por si nos viene algo del norte o del noreco. Lo tenemos controlado. Pues entonces, sí, el bosquecillo que tenemos ahí a 150. Paramos ahí. Vale, ¿qué hacemos? Esperamos a que lleguen ustedes, ¿no? Con el vehículo, quiero decir. Vamos todos. Ok, vale. Pues Piju, vamos para allá y vamos colocando el G en la carretera. Vamos al vehículo. Con mira, azul. Un segundo. Dale para atrás, vete girando. Eso. Yo te aviso cuando venga el otro y a dónde vamos la marcha. Espera, para. Vale, vámonos. Vamos para allá. Vale, ahora mismo hemos encontrado un caminito a la derecha y nos cogemos ese caminito. Aquí a la derecha. Bosquecillo que tenemos ahí al fondo.
sigue. Vale, ahora aquí a la izquierda, para aquí a la izquierda entre el bosque. Aquí, eso es, deja hueco ahí, vale. Y paramos aquí, y nos bajamos. Vamos a cubrir. Preparado para avanzar. Pues venga, cuando quieras, mando. Vale, señores, nos vamos en columna rumbo sur, bueno, más bien noreste. Bien, vámonos más a Incuña ahora, ¿vale? Que ya tenemos, podemos tener contacto inminente con el enemigo. Vale, Incuña, de pie, voy saliendo, despacito, para que se coloquen. Solman, mando a Otis a la derecha. Ok, sí, es ahí, más o menos a esa altura. Eso es. Lo voy a ir metiendo un poquito para aquí para dejar ir un poco más a cubierto. Mucho componente. Más al interior, aunque sea casi una flecha, pero... Eso te dije, tampoco te expongas mucho, aunque vayas casi más en columna. La casa baja rumbo 40, la roja con tejado bajo, a dos aguas, creo que en la tercera ventana hay algo. ¿Puedo echar un vistazo con los climáticos? Venga. Cuando paremos. Ah, vale. Vale, ok. ¿Seguimos entonces? No, si consideras parar, para, pero cuando paremos. Vale, pues paramos un segundito aquí, limpiamos una rueda de chiquito. Es un segundo. Vale. Vale, negativo. Vale, no era una ventana, además era una puerta y era el pestillo, ¿no? Seguimos. Seguiendo, vamos allá. ¿Alguien sabe exactamente el humo de dónde viene? Es una vaguada. Aguanta, fijo. No sé, pero alguien me lo dice. Vale, esto tenemos que llegar entonces hasta las casas de que tenemos justo ahí, en 40. Bueno, ahora sí, negativo. Así que, como está importante, que hacemos salto por binomios o subimos la letra de árboles. Sigue un poquito más, avanza un poquito más para ir de árboles. Vale. Yo necesito morfina. Sí, sobra. Vale, pero no llega a la carretera, Bandu, no llega a la carretera. Ok. Paramos por aquí. En un momento hay que tratar un medidor. ¿La tumbo? Sí. Vale, es imposible de ver dónde viene el medidor aquí. Porque no lo veo, pero...
muchacho ahí delante, en principio parece despejado. Parece. Sí, sí, lo tiene. Vale, mando. Sí. El primer objetivo es la casa amarilla. Sí. Que tenemos en 40, ¿de acuerdo? Ok. Sin entrar, sin llegar a entrar en la casa. Sí. Tú a la izquierda y tu compañero a la derecha de la puerta principal, ¿de acuerdo? Vale. Tenme, cuando los veas allí situados, saltas tú inmediatamente. Ok, perfecto. Vale, Pismo, ¿estás conmigo por aquí? Sí, estoy aquí, tú izquierda. Pues venga, nos vamos a echar una carrerita. Vamos para allá. Línea de tiro, hacia el preparado, allá. Utiliza los árboles, mando, para cubrirte. Vamos a irnos. Vamos a irnos un poco cubriendo entre los árboles. Vale, salta. Hasta la casa. Vale, cubre la esquina esta aquí de la derecha y yo cubro la parte de la izquierda, ¿ok? En principio, todo este lado. Por ahí deben estar ya entrando los demás. Aquí despejado todo, ¿verdad? Sí. No, aquí no hay nada. Bien, Bandu, de aquí salimos, buscamos la carretera por donde pone 253 por 176, 763, ¿vale? El caminito que da la carretera. Ok, sí. ¿Vale? Y seguimos por el borde izquierdo. Ok.
Intenta aproximarte lo más posible. Creo que hay una valla en 176,764, donde pone de cuota 264. Ajá, 5,4, sí. Perdón. Vale, pégate hacia acá. Pégate hacia parecida. A ver lo que es. Vale, ok. E intentamos limpiar ese perímetro, ¿de acuerdo? Ok. A ver si viene azul. Están por ahí. Pues vamos a movernos entonces. Vale, vamos moviendo. Azul. Sí. Moviéndome. Vamos por ahí, ¿no? Levanta. Sí. Siempre sigue la postura del hombre del punto, que tuvo un punto. Mala coraje y enfocada en el punto. Vale. Saltamos la valla. Vale, cubrimos azul. Le voy a echar una carrerita. Piju, cubre la esquina ahí de la derecha, en la carretera, sin exponerte mucho tampoco. Eso fue un brinco donde esté bueno. Sacaste la valla. Vale, aquí estamos. Otis, a la carretera. Vale, pues espera, que Piju, vente conmigo. Vamos a ir por el otro lado. A la carretera, muy bien. Plantan ahí. Vale, vamos a saltar la valla por aquí. Vamos hasta la casa. Una librería. Rodea la columna si no pasas así corriendo. Alemanes, contacto. Sí, en la carretera, rumbo 40. 40. Sí, al menos una patrulla de 3 o 4. Sí. Vale, Piju, tenemos una patrulla de 3 o 4 alemanes justo delante. Y estamos en un sitio un poco chunguillo. ¿Tienes vista Otis con ellos? Negativo. Vale, pues ponte en un lugar que los puedas ver y a ¿eh? Vale, vente conmigo, Piju, vamos a entrar a la casa a ver si vemos algo. ¿Por la izquierda de la casa? Sí, sí, por la izquierda. Vale, vente conmigo. Dame. Dime. Es un becker. ¿Qué tiene? Vale, contacto. Vale, dime. Vale, vamos a saltar la valla y vámonos hasta esta casa aquí. Vale, aquí no tengo visual ninguna. ¿Sí? Te veo. Vale, desde la posición está aquí, incluso por el otro lado. Ah, vale, tengo aquí detrás.
desde la esquina que hay allí no se ve, no tenemos visual. Vale, sigue flanqueando por aquí, sigue flanqueando por aquí, por la izquierda. Sígueme, Piju. Vamos a ver, Piju, lo único que se me ocurre es intentar llegar hasta el granero ese que tenemos ahí. Tranquilo, tranquilo. Ah, vale, me mantengo aquí. Vale, voy a decirle a esta gente que abra un fuego. Nosotros apoyamos desde aquí, ¿vale? Ok. Han cambiado de ruta, están yendo hacia rumbo este. Este tiene 110, ¿vale? Vale. O sea que se alejan. Abrir el fuego en cuanto tenga visual con ellos, porque seguramente intenté flanquear ellos. Mantengo a rojo al otro lado. Ok, perfecto. Vale, pues vamos a hacer una cosa, Piju. ¿Ves el edificio que tienes justo ahí a tu izquierda? Que tienes en 300. Sí. Pues cubre de allí en la esquina que hay de allí. Así, aquí. Vas por este lado de acá, vas de aquí, tienes una muy buena visual, justo donde estoy yo, detrás de ti. Date la vuelta, mírame, ponte aquí en la parte donde estoy yo, ¿me ves? Ese es Zou, yo estoy aquí. Sí, claro, no sé exactamente. Oh, vale. Claro, que ahí tenemos visual. Al loro por aquí, al loro por aquí. Vale. Por la espalda de la pared. Hemos perdido. Manda huevo. Vamos a morir, Piju. No sé de qué. Joder, los dos médicos, tío. Lo mismo la pata. Vente conmigo. Vamos a intentar. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo además. Sígueme. Estoy aquí, ¿sí? Dime. ¿Dónde está? No te veo. Estoy en la segunda planta, pero sube con cuidado. Salí de aquí.
Vale, cúbrete entre tras la ventana, por si acaso. A ver, no sé quiénes quedan, la verdad. Vale, están a 150, más o menos. Las hierbas son tan grandes que no veo una mierda. No tengo ni idea dónde pueden estar. Toma ya, y sigue andando. Pero ¿dónde están? Mierda, me han dado. Pulls back. Thank you.
User disconnected from your channel.